El uso de abonos verdes en Paraguay está muy promocionado. Sin embargo, es importante conocer cómo se comportarán esos abonos verdes de acuerdo a cada zona del país en donde se utilicen. En este material, la ingeniera María Luisa Ramírez nos hablará sobre una investigación que vienen realizando en la zona de Campo 9 sobre el comportamiento de los abonos verdes de acuerdo a dicha zona del país. La Cámara de Exportadores de Granos, estamos aliando con Kundajá, que es una consultora, y con Semagro, como para poder comenzar a buscar para la región de Campo 9, para la región de Caaguazú, las mejores alternativas de abonos verdes. La Asociación de Abonos Verdes de Invierno es una opción que los productores deben manejar. Elegimos lo que es, por ejemplo, que tenemos acá, que es lupino. No es muy bueno disponibilizando nitrógeno porque es una leguminosa. También hace un muy buen reciclaje de fósforo. También vimos lo que era el trigo mourisco, trigo sarraceno o tres cantos. La idea es que, como nosotros promovemos bastante lo que es el consorcio de abonos verdes, porque hay una actividad biológica mucho mayor cuando es en consorcio, lo que queremos buscar también es cuánto de semilla de cada cultivo que voy a consorciar tengo que poner, porque eso suele ser un problema. No, el nabo le ganó todo al otro, no, el mileto le aplacó toda la crotalaria. Entonces, ver según las épocas, esa es una visión que tenemos, vamos a ver, de poder llevarla a cabo el año que viene, ver, probar en dos o tres fechas de siembra diferentes densidades y entonces ver cómo se comporta para poder darle realmente una alternativa al agricultor. Y el agricultor obviamente es, para mí, es el ser más ingenioso que existe, ellos después para que vayan mejorando aún más.